Bueno, como grandes anfitriones que lo son tanto Humberto como Noelia, hoy nos van a presentar al invitado que tienen en El Gaucho ya en la temporada de verano. Ellos siempre les gusta hacer una pincelada también simpática con los amigos y la verdad es que siempre nos encontramos en familia con ellos porque ellos son así, ellos dan tanto que uno se siente súper bien. Noelia, muy buenas tardes. Hoy tenemos aquí un invitado especial para vosotros que, bueno, en nuestra línea y para especial, conocer. muy especial. La verdad estamos súper orgullosos de poder presentar el vino acá en Marbella de Coti, que lo tenemos acá en El Gaucho, Verso, ¿no? Que lo hemos probado toda la semana, lo hemos estado promocionando y la verdad nos ha encantado, ¿eh? Te felicito, aparte de súper artista que es también. Los vinos argentinos están teniendo mucho renombre, yo los pruebo aquí en esta casa y son muy... Siempre, yo creo que internacionalmente el vino argentino es un vino muy conocido. ¿Cómo se llama Humberto? También los anfitriones de esta casa del Gaucho. Es que me desconciertan el estrés de tener un artista tan renombrado e importante como vos, querido, realmente, ¿eh? En serio. Espero que te haya aprendido la canción, ¿eh? Gracias por la... Espero que te sepas la canción de Lo Nuestro Fue Un Error, ¿eh? ¿Querés que te diga una cosa? Porque si la puedo llegar a arruinar de una manera, la pobre canción, pero estaré haciendo de corista, yo le propuse... Le gustó mi voz quebrada como la de Rod Stewart, ¿verdad? Hablamos sobre eso y quizá lo haga. Bueno, que también tienes dotes periodísticas. ¿Qué pregunta le formularías a Coti? Si le gustan las chicas o los chicos. Me gusta el vino. Mira, veo una botella de Verso ahí abierta, casi por terminar. Nosotros vamos a abrir la nuestra. Y vamos a disfrutar, como vos decías. Lo tiene como un bebé al vino. En familia. La belleza de la botella, no sé si te dan cuenta, que va de más fino. ¿Te has dado cuenta de eso vos, no? ¿Te diste cuenta? Sos detallista, ¿no? Va de más finita a más gruesita. Mira esa monada. Bueno, Coti, de verdad, ahora en serio, sí me gustaría que, aunque te lo han preguntado varias veces cómo fue, ¿no? Porque ha sido algo que impactó, ¿no? Esta noticia de que, bueno, pues Coti estuviera relacionado con el vino, ¿no? Un vino argentino, que es también tu tierra. ¿Cómo fue ese contacto? Sí, bueno, es un gusto que nos estamos dando con mi socio, con Marcelo Pelleriti, además de la música, además de la gira, que en realidad que es lo que me trae aquí. Vamos a cantar mañana el Starlight y estamos de gira por España. Pero además estamos presentando este primer vino y pronto vamos a presentar un segundo, pero este primer Verso, que la verdad que va de maravilla con todos los productos que tienen los chicos acá en El Gaucho, con toda la carne, la comida, incluso con el arroz también, con las pastas, pero sobre todo con la carne, que es impresionante. Y va muy bien, así que ahora vamos a probar ese maridaje que me han prometido, que íbamos a degustar un par de versos con la comida de los chicos, que siempre, como vos decías, esto es una familia, son amigos, gente de provincia como yo, gente que nos vemos y enseguida hay una sintonía, así que muy contento. Que ¿sabes lo que el primero que le dije? Mira, mi hijo te llega a ver el sombrero, te lo arranca porque es fanático de los sombreros, Facundo. Yo quería hacer un pequeño inciso, porque aquí sabes que en invierno hicimos muchos maridajes y nos quitamos el concepto de tinto carne. Claro, ¿por qué claro, no claro. Tinto arroz? Sí, tinto sí, pescado, sí, sí. Y hemos hecho muchísimo maridaje, entonces no solo para comer con la carne, también claro. Con, puede ser. Sí, con este un vino es un vino, es un blend que hicimos, Verso, que lo pueden tomar incluso un poco más fresco, se puede tomar en la terraza, se puede tomar a las 5 de la tarde, se puede tomar con comida o sin comida. Es un vino muy fácil de tomar, muy rico, pero además que trae la marca de Argentina, o sea, trae la marca de Mendoza, de Valle de Uco, que es donde lo hacemos, y con toda, digamos, todos vinos de primera calidad, y por eso es un vino que está a la altura de este sitio, ¿no? Vino para disfrutarlo con todos los sentidos. Tú eres un gran músico. Un lugar que el restaurante, que el Gaucho de Banú, que el ícono del restaurante argentino aquí en Marbella y en casi toda España, es conocido el Gaucho para largar un vino argentino. Mira, cuando nosotros venimos todos los años a tocar al Starlight,
Y este año me preguntaron, ¿cuál es el sitio que te gustaría que esté Verso? Y por supuesto aquí es el sitio por excelencia que decidimos, tiene que estar acá en El Gaucho, el amigo Gonzalo, y bueno, es el único sitio donde está, es el primero y único, es exclusiva, total, y eso venimos a comunicar también, y venimos a promocionar el vino, pero también a disfrutar de este lugar maravilloso acá al lado del agua. ¿Qué notas musicales tiene este vino? Bueno, las melodías, por eso se llama verso, en realidad tiene palabras, el vino siempre marida con la música, marida con la poesía, con la amistad, con el amor, con la comida, por supuesto, pero sobre todo el vino está asociado al disfrute, está asociado a la música, al arte, a la inspiración. Entonces el vino verso tiene mucho de eso y yo lo llevo en mis giras. Empezó siendo como un juego. Primero hicimos 300 botellas para la gira y a la mitad de la gira nos quedamos sin vino y tuvimos que hacer ya 10.000 y ahí fue cuando ya lo trajimos a España. Está en toda Argentina y ahora está en casi todos los sitios de España, en Extremadura, en Barcelona, por supuesto en Madrid, en Galicia, en el País Vasco. Y acá, bueno, es el primer sitio de Andalucía que está Verso y la verdad que estamos disfrutando mucho. No hay que perderse. Sí. No hay que perderse. Son muy pocas. La próxima. No, ya hemos hecho. El próximo año. Claro, hemos hecho ya la añada. 2000, yo creo que el que tenemos acá es el 2015. 14. El 14, bueno. Ya queda. Este es, quedan pocos, es exclusiva. Quedan muy pocos. Y es un vino que el 2014 ha evolucionado súper rico. Lo estuvimos probando el 2014 en Barcelona hace 2 semanas. En un restaurante muy lindo allá también y el 2014 realmente, bueno, luego ha salido el 15, el 16 y el 17, que es el último que estamos presentando, pero el 2014 quedan muy pocas botellas. Una buena cosecha, ¿no? Es una muy buena cosecha y ha evolucionado en la botella de una manera increíble, por eso ahora lo vamos a... Bueno, se me hace agua la boca. Tenemos un cantante, Fran Cabral, vamos a llamar a Fran. Fran. Aquí. Y Humberto, veniros aquí porque hay que hacer ya el final. Vamos a despedir a Coti también para que disfrute también de esa velada. Bueno, Fran, fíjate que yo sé que tú eres un... Mira, vino aquí. Buenas, ¿qué tal estáis? Es un rey aquí, un rey, ¿eh? Todo genial, en Marbella se está siempre muy bien. Ahí te veo con la botella. Y en casa, más, yo tengo la botella aquí preparada, me la voy a tomar entera. Oye, ¿el estribillo ese de lo nuestro fue un error? No, se lo contéis muy bien. Nada, esto fue un error. Lo que pasa es que... ¿Así la está cantando o qué? Tiene voz folclórica, ¿eh? Hombre, tiene voz folclórica. Pero Fran, te voy a contar una cosa. Tiene una voz... Es más, lo voy a hacer cantar dentro de un ratito. Y tiene una operación también en el corazón, así que no puede usar mucho la voz. Pepito, pero... buenas tardes. El vino hace bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, Humberto. Fran, gracias. Enhorabuena. Gracias. We'll be right back.